Las buenas noticias continuaron en el marco Campeonato Nacional de Natación, pues ahora se tiene la posibilidad de un evento de talla internacional. Pues la verdad es que nosotros estamos gratamente impresionados del desarrollo que ha tenido la infraestructura de la natación en el Valle del Cauca y precisamente aquí en Palmira. Hemos contado con un escenario con todas las especificaciones finas, que para nosotros es muy importante y eso ha obligado a que nuestro presidente, el doctor Edgar Iván Ortiz, piense en asignar más torneos. Está, se está pensando muy seriamente en asignarle la Copa Pacífico del año entrante, que es Colombia, a Palmira. Este torneo se desarrolla en la categoría juvenil y Palmira cumple con todas las normas técnicas y solo espera un aval de un tercero. Eh, faltaría que ConSANAT avale, la Confederación Suramericana de Natación avale la petición que haría nuestro presidente, que consideramos que es muy fácil de, de llevarse a cabo y que se entreguen las medidas para que sean avaladas por FINA, las medidas reglamentarias de la piscina que obviamente pues, va a cumplir con ese requisito. Y los otros proponentes que, que se presenten en Colombia, las otras sedes que, que quieran optar a desarrollar la Copa Pacífico, que es un evento que siempre ha tenido una muy buena acogida en Colombia y muchas sedes solicitan eh, ser tenidas en cuenta. Este evento sería el próximo año y debido a la buena aceptación de la villa, se puede hacer realidad.